amigos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos acá en el spa del resort de Tambo el Inca. Y bueno, ahora vamos a disfrutar. Ya me dieron mi rica bata, ¿no? Para el frío, cuando salga de la piscina. Así que bueno, vamos a contarles y vamos para que conozcan este hermoso sitio. Bueno, ya es hora de entrar, así que vamos a ver qué tal está. Dice que está a 30 grados centígrados. Vamos a ver si es real y vamos a ir a la parte de afuera. Ojalá no haya mucho frío. Mis amigos, ya estamos dentro de esta rica piscina. En efecto, sí está más o menos a 30 grados centígrados. Pero acá lo que compensa es de que ahí, si se dan cuenta, esta parte está abierta y entra un rico ventarrón de aire. Ahorita no es que haya un solazo, ¿no? Pero nos comentan que cuando hay sol, o sea, es clima seco, no corre mucho viento. Ahorita tampoco es que corra mucho viento, pero sí entra un ligero aire. Pero nada que nos detenga para enseñarles lo hermosa que es esta piscina, este hotel, que cumple con todos los protocolos de bioseguridad. No, acá tenemos otra salida de la piscina, porque cuando sale el sol puedes estar acá afuera. Y bueno, la salida del hotel hacia aquí, como pueden ver, bueno, ahorita voy a enseñarles, pero hacia atrás está el río Urubamba. Vamos yendo lentamente, pero seguro, sin caerme. Vamos, para que ustedes lo vean. En verdad pueden disfrutar de esta vista. Ahorita que estoy acá afuera, es como que, claro, afuera sí está un poquito frío, pero el agua está súper, súper caliente. Bueno, se siente súper caliente, será que ya me aclimaté. Pero, por ejemplo, acá también hay una pequeña cascada. Y hacia la parte de allá, bueno, por ahí, está el río Urubamba. Lastimosamente no lo podemos ver, pero lo que está poniendo abajo, que hay como una pequeña cascada, ¿no? Me comentan que se puede bajar, así que después de repente estaremos bajando para enseñarles desde otro ángulo. Y lo que sí les voy a decir es que en breves minutos, cuando estén viendo este video, van a poder ver una de las zonas más bonitas del spa, que es donde está el jacuzzi y, digamos, un circuito de aguas que te van a relajar como no te lo imaginas. Yo anteriormente estuve en un hotel similar a este, también el Paracas Luxury Collection, y el spa, créanme que es súper relajante, súper recomendado. Y lo bueno es que está incluido dentro de la habitación que en este caso hemos tomado. Así que bueno, quédense conmigo para que conozcan todo lo demás de este maravilloso hotel. Bueno, ya salimos de la piscina, ahora toca el spa. Y por cierto, me olvidé de comentarles, hay un point donde tú puedes tomar, acá por ejemplo el día de hoy hay agüita de manzana verde, muña y menta, en caso de que comas agua y demás, o sea, es súper digestivo. Así que ahora sí, nos vamos al spa. Ahí vamos. Hay unas duchas españolas increíbles. Esto para que después de que salgas de darte un rico baño te puedas duchar. Esta es la otra entrada de las habitaciones hacia la zona del spa. Así que ahora lo que vamos a hacer es disfrutar de las piscinas. Acá dentro del spa no solamente vas a tener una bonita vista como la que han visto, sino que adicional a eso vas a poder salir. Pero claro, ahorita hace un poquito de frío, así que no vamos a salir. Pero obviamente si vienen en verano se van a poder salir sin ningún inconveniente. Ahora vamos a disfrutarlo y les comento qué tal está.
cuando esté dentro de la oficina. Amigos, ya estamos dentro de la primera oficina, que es la más grande, como pueden ver. Y ustedes pueden ver acá que hay unas zonas en las que te puedes echar. Estas zonas tienen unos puntos, no sé si logran verlos, ahorita están apagados, pero se pueden meter con los botones que están ahí atrás. Pero son relajantes, en verdad. Yo ya los he probado, están muy buenos. Ya, prácticamente estamos solos ahorita en el resort. O sea, hay muy poca gente, en verdad, hemos estado conversando y el turismo es como que, como ya les comenté, está reactivando muy lentamente. Y, por ejemplo, acá nosotros ustedes pueden ver ese tipo de cascadita encima de esta zona. Esa cascadita viene de la zona de la piscina donde hemos estado hace un momento y viene acá a modo de cascada, ¿no? Que le da un toque bastante singular. Acá, por ejemplo, yo ahorita estoy es una zona para sentarte dentro de la piscina. Y ahora también hay otra zona. Por si acá también hay unos puntos también para relajarte, los puedes encender, no hay ningún problema con eso. Y acá arriba también hay unos puntos que son chorros de agua fuertes, ¿sí? Bueno, eso. Y acá al medio tienes una zona, digamos, un poco más caliente. No sé si logran divisar ahí unos puntos. Bota un agua caliente, acaba de salir, por ejemplo, ahí. Lo pueden ver, es súper relajante, así que vamos a meternos ahí. Espero que no se me caiga la cámara. Súper, súper relajante. O sea, de acá, de todas maneras, una siesta increíble, de todas maneras. Bueno, mis amigos, espero que les esté gustando este tour en este maravilloso hotel de Tambo del Inca. En verdad, hasta ahorita súper recomendado. Al final del video, cuando esté mostrando las demás zonas del hotel, te voy a decir cuál es el costo y qué promociones hay y cómo pueden aprovecharlo. Así que síganme y no se olviden dejar su rico like. Mis amigos, ahora nos encontramos en la zona de sauna y jacuzzi. Chequen esto. Jacuzzi de 39 grados. El jacuzzi donde vamos a entrar de 37 grados. Porque de por sí es como que un poco alta la temperatura. Y aquí está también el sauna de cámara seca. Sauna de cámara seca. Está bonito. Mírenlo. De por sí se siente súper caliente. Y aquí está la ducha. Ducha española, claro. Con agua fría, ¿no? Porque obviamente este es un circuito de aguas calientes. Entonces necesitas temperar tu cuerpo para, digamos, tener un momento de relajación total. Y bueno, esta es la vista que van a tener desde este jacuzzi. Bastante bonito, ahorita les hago otra toma. Mis amigos, bueno, ya estamos acá dentro del jacuzzi súper caliente, 37 grados. Ojo, el de allá es de 39, o sea, este de acá creo que es el más adecuado. Y un dato bastante interesante, mejor dicho, un consejo, es de que si vienen a este hotel, a este resort, vengan alrededor, a esta zona, vengan alrededor de la 1 de la tarde. Es el momento en el que muchas de las personas están yendo. Nosotros tenemos una reserva a las 2 de la tarde en el restaurante para poder, digamos, disfrutar un poco más de esta zona. Así que ya los veo en el restaurante en un rato. Mis amigos, y como es costumbre, en este tipo de resorts hay gimnasios y todas con máquinas, muy buenas máquinas, que ustedes lo pueden ver. Bueno, yo no voy a entrar al gimnasio, no es que sea fan del gym. Trato de comer saludable a veces para poder mantener mi peso. Pero bueno, a los que sí son fan del gym, o sea, súper, súper, súper equipado. Acá pueden ver también algunas pesitas de distintos pesos y claro, tienes tu vista espectacular hacia el río. Bueno, acá también tienes otro tipo de máquinas, ¿no? Y bueno, tienes esta espectacular vista, ¿no? Ahora, si ustedes, no sé si logran divisar un poquito por esa zona, más o menos detrás del árbol, ahí creo que sí lo pueden ver. Bueno, ahí vamos a ir ahora más tarde, así que les voy a enseñar, ahí se pueden tomar unos tragos ahí en el río. Así que nada, sigamos con el recorrido de este espectacular resort. Mis amigos, ya saliendo del spa, pero quiero enseñarles todo lo que tiene. Como ya les dije, hay ducha española,
por ejemplo, estas son las zonas para que te cambies. Vamos acá lo que es el baño. Vamos a ver lo que es el baño. Y tenemos un sauna, pero ahorita está cerrado. La zona de cambiarte. Una zona para que te sientes, te cambies. Los lockers. Y bueno, el baño. Mis amigos, acá hay una zona de masajes. No podemos hacer bulla, así que solamente para que la vean por de lejitos. Los precios ahí se los voy a estar dando. Ya, es una zona, es un muy buen masaje, me comentan. Así que espero tenerle noticias. Comentarles, el aforo solamente está reducido al 40% en lo que son las áreas comunes y hay que realizar reserva, o sea, para venir a la piscina, para venir al sauna, para venir al, digamos, a la zona de relajo con los jacuzzi y demás, hay que realizar reservas. Amigos, ya nos encontramos en el restaurante Jagua, que es el restaurante del resort. Nos han recomendado unos platos, así que vamos a probar. Bueno, yo voy a probar y Elvira no se quiere arriesgar. Yo voy a probar las canillas, de alpaca, y ella va a pedir algo más clásico como una pizza hawaiana. Increíble. En fin, vamos a contarle la experiencia. Por lo pronto, es muy buena la experiencia. Te dan una bolsita para tu mascarilla. Los tapetes, aparte de tu servilleta, y aquí está lo que es la carta. Está bastante bonito la atención, y la atención hasta ahorita top en todos lados donde hemos ido, a comparación de otros resorts que hemos visitado. Así que ahorita les voy enseñando los platos y demás cosas que hemos pedido, como un maracumango. Mis amigos, este pancito que acabo de probar es un pan de brioche que nos han traído. Es un pan de papa. Nos han traído con distintas hierbas y también tiene chía y orégano, me parece que también tiene. Es lo que nos comentaba ahorita la persona que nos estaba atendiendo. Bueno, ya vamos a esperar los platos de fondo. Bueno, el que va a ser, digamos, el nuevo es el que yo he pedido, y el que ha pedido Elvira es el clásico. Así que ahí les cuento qué tal está. Amigos, acaban de llegar los platos. Pueden ver acá la canilla y la clásica e imperdible pizza hawaiana que ha pedido Elvira. Bueno, hemos pedido también un postre, ahora se los voy a enseñar. Ahorita vamos a ver qué tal está. Sí, vamos a ver qué tal está esta canilla para comentarles. Primero punto, que está suave. Viene con distintas. Viene con cebolla tostada. Esto viene a ser como un. Un olluco. Y con puré. Está bastante bueno. Y el Elvira también se ve muy rico. Ahorita nos va a comentar qué tal está. ¿Qué tal está, Elvira? A ver. Muy rico. Voy a lo seguro. A lo seguro. Bueno, sí se ve bastante rica. Dale, a ver, dale. Dale. Mil horas después. ¿Sí? ¿Está buena? Bueno, vamos a disfrutar este manjar. Vamos. Aparte de su juguito. Así que ahorita les enseño el postre una vez que llegue. Mis amigos, y para cerrar la experiencia en este restaurante, aquí hemos pedido un pequeño postre para compartir, porque en verdad los platos, como vieron, eran contundentes. Y además hemos pedido otras cositas más que ya se las voy a mostrar. Bueno, esta es una tres leches de chocolate
que está hecha con Bailey, chocolate 70% cacao y otras especies más. Se ve bastante bueno, así que vamos a ver qué tal está. Probemos. Tienen maracuyá, manjar de maracuyá y frutas del bosque. Muy bueno. Recomendado. Está bien rico. Amigos, saliendo del restaurante, hay una salida que les había comentado hace un rato hacia esta zona de aquí, que es una zona en la que tú puedes venir también a comer, ¿no? Te hacen atención. Y bueno, ahí creo que vamos a tomar, al fin y al cabo, un par de tragos para poder tener esta hermosa vista que ahorita les voy a enseñar. Es esta vista al río que justo está limpiecita, ¿no? Lo bueno es que en esta zona es una zona como que tipo para hacer barbecue, ¿no? Ahorita no hay gente en esta zona. Y otra cosa es que acá hay una zona de caminatas, ¿no? Que es, prácticamente recorre toda la parte de atrás del hotel. Y esta es la vista que tienes desde esta zona de aquí para comer, tomar algo. Está bastante bonito, solamente que el día está un poco frío. Así que bueno, vamos a ver. Así que bueno, sigamos el recorrido. Bueno, mis amigos, como ya vieron, o sea, todo está vacío, en verdad, un poco triste, sendé, pero bueno, igual vamos a disfrutar aquí. Elvira se ha pedido una cerveza artesanal que es de acá de Urubamba, y yo me he pedido un trago que se llama Ñusta, que nos acaba de recomendar el bartender, que justo se está yendo ahorita caminando. Y bueno, algo que quería resaltar es de que todos los ambientes, digamos, sociales, tienen vista al río y vista verde. Así que, súper. Y nada, vamos a esperar los tragos y ahí les comento qué tal, y también les muestro cómo es. Mis amigos, ya llegó la cervecita y ya llegó el trago Ñusta, así que vamos a ver qué tal está. Esa cerveza está súper suave. Me dijeron que se parecía a la Pilsen, porque ahorita no está llegando mucha producción por aquí. No tenían muchas cervezas artesanales, pero nos dieron a probar esta. Tiene 5 grados de alcohol. Está suave, es una lager. Está agradable. Siento que tiene como un saborcito a algo de chicha de jora. ¿Otra vez? ¿Chicha de jora? Tiene un saborcito. ¿El chico que trae esta vida? El de ella es pisco con distintos frutos. Así que, bueno, dice que está bueno. Parece que es con menta. Está rico. Es de Ñusta. Muchas gracias. Está muy bueno. Correcto. Gracias. Aprovecho, ¿no? Bueno, esta es la cervecita. Por si acaso. Se llama Alma Andina. Está bueno. Y también el agua. Así que vamos a disfrutarlos. Y bueno, en verdad, sigue vacío todo, así que ni modo, estamos disfrutándolo aquí. Si pueden, vengan por acá para que puedan ayudar a la gente de Urubamba. En Cusco ya hay mucho más movimiento del que hay aquí, entonces, bueno, en Pisa, como ya les comenté también en otro video, hay menos movimiento que Cusco, y acá hay menos aún que Pisa. Entonces, si pueden darse una vuelta y apoyen, digamos, a reactivar el turismo acá en la ciudad, en las distintas ciudades, no solo de Cusco, sino de otras ciudades también, pero igual, ya, bueno, ahí seguimos con el tour, ya nos vemos, y mis amigos, para cerrar con broche de oro este día, podemos venir acá a esta linda vista que les enseñé hace un momento, y hemos pedido dos tragos, uno que es Koya y el otro que es Dallas Cocktail, que es a base de gin, y el mío es a base de pisco, que es Koya. Vamos a ver qué tal y les comento. Probemos. Está fuertecito. Sí. Está rico, ¿sí? ¿Y el tuyo, Elvira? Tengo miedo.
tal está? Parece tequila. No, está bueno. ¿Sí? Fuerte. Ese también está rico, sabe que está fuerte. Sí, bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. El día de mañana vamos a hacer el video del cierre para este hermoso video, para que puedan apreciar completamente el resort. Así que ahí nos vemos, y no se olviden dejar su rico like. Chao. Por unos minutos.